Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía, a través del Área de Integración Social, Participación y Distritos y de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia de Almería, conjuntamente han animado a las familias almerienses a abrir las puertas de sus casas a los menores que se encuentran actualmente en centros de protección. Más de 350 en toda la provincia. Almería por el acogimiento familiar. Esta es la iniciativa lanzada en este objetivo por la Junta de Andalucía, a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Almería, prestando los medios a su alcance para la difusión de esta campaña, MUPIS, anuncios publicitarios y a través de los propios centros de servicios sociales comunitarios. Todas las urgencias y necesidades que se dan, en eh, la constante colaboración que existe con, con la Junta de Andalucía, con todas sus consejerías, pues desde luego recogimos el guante y teníamos muy claro que había que colaborar. En este caso, el, el, la mejor opción era ayudar a la difusión ¿no? y hacer llegar a toda la ciudadanía pues, esta situación que se da y la importancia que tiene. Yo creo que esta es la línea que tenemos que seguir siempre de colaboración, de, de saber entender que hay situaciones que hay que entender de manera conjunta y vamos, siempre nos van a encontrar al ayuntamiento y a la alcaldesa para todas estas acciones. Acompañado del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería, Francisco García Bellido, el edil popular ha agradecido a la Junta de Andalucía el trabajo que viene realizando para que los niños que hoy residen en centros de protección vivan en hogares. Almería ha demostrado que es una tierra solidaria, pero tenemos que comprender que el acogimiento familiar también es una urgencia social. Actualmente en nuestro centro de menores hay más de 350 niños y niñas esperando un hogar para poder ser acogidos. Esos niños necesitan el calor de una familia mientras que se resuelven los problemas familiares que... Tiene. En ese, en ese aspecto estamos trabajando para fomentar el acogimiento familiar desde la Consejería, pero nos encontramos con un gran aliado que es el Ayuntamiento de Almería. Hemos podido retransmitir el vídeo de fomento de campaña de acogimiento en el estadio gracias al Ayuntamiento de Almería y ahora, como podemos ver aquí detrás, estamos poniendo unos MUPI eh, publicitarios para que Almería se sensibilice con esta cuestión. Las familias interesadas en participar en esta iniciativa pueden hacerlo a través de la página web acogeadoptacolabora.es. Dirigirse a los centros sociales comunitarios dependientes del ayuntamiento de almería o al servicio de protección de menores en su caso dependiente de la junta de andalucía.